Bueno, pues muy buenas, mi gente. Maggie, os vengo a presentar oficialmente a Caribe. Caribe, saluda a la gente. Mirad qué tenemos aquí. Mirad qué belleza. Mirad, ¿eh? Mirad. Qué chicaza. Pequeñina, no aparenta mucho, pero ¿y esto? ¿Y esto, mi Caribe? Esto todo el día, mira cómo tengo el cuello. Y por la noche viene y me engancha aquí, porque como duermo con ella y con Maya, pues ella tiene manía de hacer engancharme. Así que se lo tengo que perdonar porque es un bebé. Mirad, ¿veis? Por donde tira. Y queda como ventosa y tiene mis uñas, la tía esta. Pues nada, voy a ver si hacemos algo de cenar. Voy a poner, tengo ahí un brócoli. Tengo ahí un brócoli. Ahí. Que quiero. Es que esta tía acaba de comer, gente. Ella no sabe biberón. La leche que lo usamos, le compremos esta leche. Pues acabo de comer, mira. Venga, chupar, venga, chupar. Chupa, chica, que no tengo nada. Y tengo que tener un poco activa para que esté cansada y la echamos. Pues eso, toma la leche, pero el biberón, pero ya no toma el biberón. Le puse un cuenquín así y le chupa mejor la tía esta. Mirad qué preciosidad. Caribe, mira la gente. No sabemos qué vamos a hacer con la Caribe. ¿Qué vamos a hacer con la Caribe? ¿Qué vamos a hacer? A ver. Ya nos llevamos bien, ya dormimos bien. Tomando tomitas por la noche, pero aguanta muy bien la noche. Bueno, lo que es un bebé. Y Maya ya la quiere. Maya ya la quiere muchín. ¿Y quiere Maya ya muchín? Juego con ella, hija. Ay, mira qué preciosidad, mi Caribe. Luego me va a dar pena de ella. ¿Qué hacemos con esto? ¿Eh? Porque esto va a crecer. Como no lo sabemos, pero va a crecer. Mirad, ¿veis? Ya le están saliendo los dientes, gente. El día 1, el día 7, hace un mes. Mirad. Tía, déjame la nariz, ¿veis? Así está todo el día. Que si muerde, que si chupa, que si todo. Bueno, Caribe, te voy a dejar. La queremos, ya la queremos tanto. Nos turnamos, le damos el bibi. Enseguida ya dijo a la veterinaria que podía comer la tita. El día 7, que es cumple el mes, que ya empecemos a darle la tita. Y ahora a ver lo que hacemos. Ahora el lunes descanso. Estoy con ella, pero el martes por la tarde trabajo y no hay nadie en casa. Entonces tiene que quedar, con una canguro. La tía esta, que me está rompiendo mucho la cabeza. No, no me la rompes, no. Es una meona. Es que mira, es una meona y una caguana, así que nada. Voy a dejarla ahí a ver si la duerme. Y me voy a preparar el brócoli. Voy a hacer esto también en la freidora del aire, que lo compré yo en el Mercadona. Y voy a hacer también una pizza de atún. Y mira también lo que compré en el Mercadona. No pongo precios, no pongo nada, porque estas velas que huelen, nunca me había acercado, pero es que huele tropical, que quiero poner ahora una para ambientar la cocina, mientras cocino. Y compré esto también porque el salmón está carísimo. Esto me costó, no sé si me costaría 3,25 €. Salmón al natural. Pues vienen tres latas de 80 gramos. Así que salmón al natural. ¿Qué más? Compré también un paquete de dos sopitas de estas de sopa falsa, como yo le llamo, de pollo. Esto me saca a mí de un apuro increíble.
Caribe colabora. Esto para acabar. Estos panes que a mí super mega me encantan. Ya sabes que vienen 11. Por la mañana me gusta desayunarlo. ¿O con qué? Con crema de cacahuete o con aguacate, que tengo de aguacate. Esto para acabar. Aquí tengo crema de cacahuete. Ya, safi. Sí, tengo. Lo tengo todo muy ácido, Caribe. Caribe, mi ceja. ¿Por qué te pusieron Caribe? Yo no se lo puse, ¿eh? Yo no se lo puse. ¿Qué más? Dos botes de Coca-Cola. Queso gorgonzola. Tengo que tener aquí más queso, ¿eh? Sí, que lo voy a sacar porque se me lo olvidé. Es que me... Vale, safe. Ahora voy a tener que dejarla y apostar. Ay, que me va a caer. Uf. Mi húmedas, chavala. Vas a ir como allí, ¿eh? Con tu padre. Estoy diciendo a la gente lo que hemos comprado. Zumo de Mediterráneo de leche más fruta. Que bueno, sabemos que leche sin fruta me parece a mí. Por aquí. Los espaguetis. Nada, solo cogí medio kilo de espaguetis porque mañana va a hacer mi marido espaguetis con carne para comer. Que mañana ya lo tengo, gente. Descansamos el lunes, gente. Lentejas pardinas, que las haré yo el... Igual las hago yo el lunes para comer. Uy, es que no para, es que está así. Si no está durmiendo, comiendo, está para adelante y para atrás todo el día, chuperreteándome a mí. Chuperreteando. Acabas de comer, guapa. Vas con Maya. Que te pone fina, hija. Maya, cuando no quiere... Ay, quiero romper. Oye, un paquete de estos fideos de instantáneos para Maya. Tú. Tengo aquí tu paquete. Ay, Dios. ¿Cómo las tienes? Que le encanta. Para quieta, chica. Flan de huevo. Compré... vienen 9 flanes de huevo. A mí no me da más por el flan, pero le gusta mucho flan de huevo con leche condensada. Quiero hacer el brócoli, Sena. Madre, Sena no. Caribe. Está líquida. Vale. Aquí tengo un paquete de pipas aguasal que sí que le encanta, súper me encanta a mi marido. El otro bote de Coca-Cola. Y no tenía aquí una pedazo de dorada, pero esta dorada no la voy a hacer hoy. No sé si la congelaré para hacer la mañana o no, porque la han pasado. Así que nada, voy a dejar a esta tía, intentar que me deje tranquila y voy a hacer la cena. Yo me quiero hacer de cenar. Pues igual me voy el brócoli cocido con... una lata de salmón. ¿Te parece? Ya no trabajo. Es que, tío, es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Porque sabéis quién es su padre. Díselo. Dile la verdad. Mi padre es un lobo. ¿Y tú qué eres? ¿Una chulina como Maggie? Mira. Dios mío. ¿Cómo se le puede querer tanto a un animal? Pero voy a decirte una cosa, mi Maya es mi número uno, que te quede claro, porque ahora más que nunca, ahora que está aquí en casa, estoy el día besando a Maya, achuchándola, abrazándola, porque me da una pena, que pienso que no la quiero, que va, y Maya no la puedo dejar tirar. Venga, mira, voy a ver si se tiene a dormir o que quede por ahí, es que mira cómo me pone, colórame arañas que estoy, mira. Ay, mirad, esto me lo regaló mi Iberis. ¿Qué? La matista. Una matista. Yo la limpié y nos tenemos que acordar que el 5 lunes es día nueva, es la luna nueva. Llena, luna llena.
y tenemos que hacer el ritual para lo de nuda de brujas, ¿eh? Esto sí. ¿Quieres jugar? ¿Eh? Esta no es hija mía, ¿eh? Es hija de mi marido. Es hija de mi marido. O es mi hija también ahora. Pero le están saliendo los dientes ya. Pero no, le doy los juguetes que tenía Maggie de pequeña y nada, y de la china. Mi pedín. Yo la llamo mi pedín. Que mea mucho por casa. Mea mucho la ropa. ¿Qué te dice mi? ¿Qué te dice ese mi? Mamá, ya me meo toda la cama, ya me meo toda la ropa. Ya me meo. Me meo. Bueno, nada, os dejo que quiero acabar de hacer la cena y no me enrollo con este pedín. Mi pedín, mira. Mi pedín. Si no creciese, vale, vas a crecer. Si quedares así de bolsillo, no sabemos si nos lo vamos a quedar. Tiene todas las papeletas, Toditas, toditas, toditas. Porque es un bebé, pero no hay un bebé por culero, ¿no? Bueno, mirad. ¿Veis esto? Y le están saliendo los dientes. Si no me mea. Así que voy a dejar de lavarles manos y ponerme a hacer mi brócoli. Mira, Dios mío, ya me está chuparreteando. ¿Vas con Maya? ¿Eh? Ahora estamos haciendo la ropa. Bueno, voy a dejar. Mirad quién tenemos aquí. Mirad quién tenemos aquí. Saluda a la gente, Maggie, salúdala. Ay, ¿qué tienes ahí el peo, eh? Mira. Qué mi amor. ¿Cómo te quieres? ¿Ves ahí una cosa pequeña? ¿Ves ahí una cosa preciosa? Ahora, cariño, dormimos juntos, ¿eh? Duerme ahí, ¿eh? Caribe, que no está durmiendo nada, y duerme Maya y la mamá. Le preguntáis, ¿y no duerme tu hombre contigo? Pues me decimos una cosa. Se ha dicho, pero se tiene que lavar. Somos muchos. Muchos y poca gente. Y poca cama. Cojo ahora esto. Bueno, cuando no duerme Caribe con nosotros, duerme Papirulo con nosotros, ¿eh? ¿Qué te dice a ti, Papirulo? Que es un número uno también. Que Maya es número uno de todos. O dice, la cepillé, piriquí, bajemos a la florera a comprar con Mirsena. Cariño, ¿se lo dices a la gente? Estoy aquí, pero bien hizo la cena. Bueno, ahora me está calentando la pizza. Me parece a mí que no voy a hacer el brócoli, ¿no? Porque yo ya estoy cansada y, como comprenderéis, no tengo ganas. Una cosa muy importante, que si es nuevo por aquí, te gusta lo que ves, yo soy Pamela del canal Pamela Maya. Te suscribes, das a like, apretas la campanilla, compartes y comentas, gente. Es muy importante. Así que me voy a poner a tapar a mi doña Tecla. No, mi doña Tecla no la tapo. Te tapo, Cari. A Caribe. Y recogerlo de la cocina y a cenar. Que la verdad que tengo hambre. Cariño. Mira, gente. Ahora nos vemos. Nada, vamos a cenar que tenemos hambre. Voy a cenar con mi marido porque me gusta del estómago. Así que le dejaré también un trozo de pizza. Lasaña no le va a gustar, los canelones esto no le va a gustar, entonces se haga un chiste, le apetece que veo. Y me voy a comer la lasaña. Ya no voy a hacer el brócoli, gente.
Que al final Caribe se durmió y Maya está en la habitación de mi familia. Porque Maya es un ángel, gente. Así que... Oye, ya me da varios manos, ¿eh? Me toca a la doquita. Al pedir. Y lo voy a poner... Bueno, pues esto es lo que suele cenar. Si quiere un poco pan, pues se lo doy. Y a volar. A mis peles no me están oliendo, ¿eh? Y ahora lo digo. Guardamos. Estoy cansada. Son las 10. Quiero aprovechar y echarme. Pero echarme de verdad. Quiero recoger un poco. No sé si lleva más hambre que sueño. Y ponerme a recoger. Esto lo voy a dejar mañana. Los espaguetis estos. Para que los hagan con la carne. Y te lo voy a dar. Ahora no puedo beber Coca-Cola porque estoy con gases. Así que nada. Cojo. Así que me voy a poner a recoger y a ver si acaba esto para cenar. Que quiero ir para la cama, porque estamos súper mega cansados. Que hoy fui a trabajar, mañana trabajo y el lunes descanso. Así que venga, me voy a por Argentita, mía. Al final me voy a comer los canelones. Yo les di la vuelta y lo crujiente quedó para abajo. No sé si me gustará a mí esto. Mirad cómo quedaron. Bueno, pero es que lo crujiente está aquí debajo. A mi marido, bueno, ni fu ni fa. Yo les voy a echar un poco así de tomate por aquí, porque están súper calientes. Y a mí no me gusta. No sé yo, este experimento. No sé yo. Y el problema es que... El problema es que no... A mí la comida caliente como que no me gusta, gente. No sé. Voy a probar un poco. Pongo un poco cara de esto porque... No sé. Mira cómo tengo todavía las labios. Ahora compré un bálsamo reparador, protege e hidrata. En el mercado, ¿no? A ver cómo me va. Bueno, gente, pasable. Así que voy a cenar esto porque tengo hambre y me voy a acostar, gente. Me voy a acostar porque estoy deseando llegar a la cama y es mi momento de paz. Me echo, me tapo, me pongo a traficar un poco con el móvil. Oh, hay días que me pongo a ver la tele, pero hoy no. Así que hoy un día bastante bien. Os comento. Ayer no me dolió la cabeza. Hoy no me dolió la cabeza. Aunque me duele la cabeza, tengo que seguir para adelante y para atrás. Ya sabéis cómo funciona mi vida. Las noches que tengo ahora, pues son noches... Duermo bastante bien porque la verdad que no... A lo mejor hasta la 1:30 o 2 ya no me va a despertar. Y a lo mejor hasta las 5:30 no me despierta. Y yo prefiero me despierto a las 5:30. Pero ya la dejo despachar. Y marcho tranquila porque a lo mejor hasta las 9:30 ya no despierta. Así que no quería otro bebé, pues otro bebé. Pero bueno.
que estén sanos y que no haya problema. Así que voy a acabar de cenar y me he hecho gente. Pues nada, mi gente, ya estamos aquí a la cama. Tú mira esto. Y mira eso. Me encanta tu mira. ¿Veis? Hoy la cepille, tengo que bañar a la gente. Tiene esto muy enredado y no quiere que la cepille. Tengo que bañar a mi loquita. A mi loquita, ¿eh? Ahí está mi calentina, porque eso que se ve ahí es el saco de semillas que yo lo caliento siempre en cada toma. Y luego esta caja de poliespa me la dio la veterinaria. La voy a llevar el lunes, porque como le toca cambiar la comida el 7, que es un mes, quiero ver cómo pesa. Pesaba 300... No sé si era 300 o era 200. Para mí que era 327. Pero mirad esta. Tuve mucha suerte con Maya porque enferma se puso dos veces, o ha sido tres. La primera fue muy fuerte para mí, cuando era cachorrina. Que lloré, lo que lloré por ella. Gente, pensaba que se me iba mi joya. Mi ángel. Mirad esta zona del sol. Se le quema, mirad. Como yo, ella y Clarina, mirad. ¿Ves? Bueno, gente, me voy a despedir, que me tengo unos antes de chame. Tengo que mover a Doña Tecla porque se hinchó encima de la ropa. Y a volar. Y voy a descansar. Y adiós a la gente, Maya. Bueno, gente, como siempre digo, gracias a cada uno de vosotros por estar ahí. Estoy súper contenta de que nos estéis apoyando. Os doy las gracias, ¿sí? ¡Masalama!